Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al José Antonio Gasca aquí en directo en esta quinta jornada de la Liga Día entre IDK Gipuzkoa y Bembibre. Tenemos hoy aquí con nosotros a Manuel Torres, alias Lolo. Lolo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un partido hoy que a priori juegan dos equipos con dos dinámicas muy opuestas. Un IDK Gipuzkoa que ha conectado cuatro victorias consecutivas y un Bembibre que tiene cuatro derrotas, pero muy engañosas, porque ha jugado ante los cuatro rivales que quedaron en las cuatro primeras posiciones la temporada pasada. Así que es un partido un poco trampa, ante dos equipos entre 4-0 y 0-4. Bueno, ante todo hay que seguir la consigna de jugar partido a partido. No hay que confiarse en absoluto. Y sobre todo, jugando en casa no hay que dejar escapar la victoria. Bueno, tenemos hoy buen ambiente de momento aquí en el José Angasca. Quedan apenas 5 minutos y hoy debutará una de las fichajes del IDK Gipuzkoa, Gigian, que estará debutando hoy. Es extraño, ¿no?, que una jugadora que fichó a principio de temporada, que por una lesión, casualmente le pasó algo parecido al Gipuzkoa Basket, que por una lesión tuviese que descartar su fichaje y finalmente, ahora que se ha recuperado de la lesión, haya vuelto al equipo. Bueno, estas cosas pasan muchas veces y en ocasiones es mejor esperar, contemporizar un poco antes de hacer un fichaje equivocado, esperar un poquito y dar una nueva oportunidad. Bueno, pues partido emocionante, ¿eh? Aquí el que vamos a vivir en FEBTV y bueno, tenemos ya la presentación de Bembibre, en breve tendremos la presentación del IDK Gipuzkoa. Recordemos que estamos en FEB Televisión, también en Gipuzkoa Sport Televisión y bueno, seguiremos aquí con bastante ruido ahora mismo. Presentando, como hemos dicho, a las chicas de Azu Muguruza. Azu Muguruza, que de momento está pulverizando ese récord, ese inicio histórico para el IDK Gipuzkoa, con cuatro victorias y cero derrotas. Recordemos que ha sido nombrada un año más como mejor entrenadora de la Liga Día. Y bueno, vamos a ver lo que es capaz de hacer hoy Gigian, ya que hasta ahora, ¿no?, al final tener tres pivots en plantilla te da problemas a la hora de tener una buena rotación y sobre todo que haya una jugadora más que pueda aportar desde el minuto uno. Lolo, es importante, ¿no?, para un equipo, sobre todo porque para poder variar, para poder, tú como entrenador, Lolo, ¿qué facilidades le da a un entrenador poder tener una jugadora más? Bueno, una jugadora más es siempre muy importante, y más si hablamos de un poste. Nos permite utilizar varias alternativas. Podemos usar mucho juego de cuernos hacia arriba, variar con equipos más pequeños. Y bueno, al fin y al cabo los postes son los que más se cargan de falta, así que un recambio en esta zona del campo siempre es un verdadero lujo. Bueno, pues a puntito de comenzar, 2 minutos y medio aquí en directo, Donosti Basket ante Bembibre, IDK Gipuzkoa ante Embutidos Pajariel Bembibre, un equipo leonés que viene de cosechar 4 derrotas, pero no nos engañemos, 4 derrotas muy ajustadas y ante rivales muy complicados. Este pasado fin de semana perdieron en Vizcaya ante Guernica solo por un punto, perdón, en casa ante Guernica por solo un punto. Y da la casualidad, Lolo, que se da una curiosidad muy, muy llamativa, ¿no? Que todos los equipos van a tener que jugar ante los 3 equipos vascos en 3 jornadas consecutivas. Sin duda es un detalle que o pueden odiar a los equipos vascos o... Bueno, ya sabes que según la procedencia, pues los viajes pueden ser un poco engorrosos, sobre todo si hay que hacerlos en autobús muchas veces, pues se hacen un poquito pesados. Bueno, pues ya en la última rueda de calentamiento, ya todo listo para que comience aquí en el José Antonio Gasca esta quinta jornada, este quinto partido. A la misma hora también jugará otro partido muy emocionante entre Perfumerías Avenida y Uniferrol. Un rival, Perfumerías Avenida, que sin duda es el máximo favorito para llevarse un año más
la Liga Día, pero que en este momento está coliderando la Liga con este IDK Guipúzcoa, que está sorprendiendo desde el primer momento. Y como comentamos, ¿no?, todas estas semanas, el IDK que ha comenzado, ¿no?, que lleva ya años con un núcleo muy, muy fuerte, con gente de casa, y que añadiendo jugadoras nuevas en este caso, pues bueno, este año hemos visto, ¿no?, a Weaver, a Nystrom, a Brekich, que le están dando un impulso bastante grande a este IDK, y está mostrándose muy sólido el equipo de Azu Muguruza, y de momento con 4 victorias muy solventes, sobre todo la conseguida la pasada semana en Zaragoza ante Malfilter, ante 2 jugadoras que el año pasado destacaron muchísimo aquí en Donosti, como fueron Pau Ferrari y Gabi Ocete, 2 jugadoras que fueron sin duda las más destacadas casi de la Liga Día. Este año veremos a ver cómo asume esas 2 jugadoras en Zaragoza. De momento están con un 2-2. E iremos avanzando durante el partido de hoy, también el resto de partidos, para ver si incluso el IDK, ganando hoy, podría colocarse líder en solitario, que sería algo sin duda ya pasando de la historia, porque lo que ha conseguido este club en poco tiempo ha sido muchísimo. Bueno, ya tenemos quintetos en pista por parte de Donosti Basket, por parte de IDK Guipúzcoa. Tenemos a la capitana Yulena Lavarría, a Nystrom, tenemos también a Brekich, tenemos a Weaver y a Todd Sar. Y bueno, repasamos también el conjunto leonés. Jugará Giovanna Pasić. Tendremos también a Rakovic, a Daniele Brown, a Stanaset, y sin duda la jugadora más destacada de momento, la máxima anotadora y la más valorada del equipo, a Queen Urbaniak Dorstauder. Y por cierto, Lolo, comentar el detalle, ¿no?, de todas las jugadoras, cómo tienen en la parte inferior de en el tobillo, vamos a decir, en el tobillo, los calcetines tienen color rosa, simbólico, ¿no? Al final, todas las jugadoras y todos los jugadores, el apoyo que están dando esta semana por una buena causa, ¿verdad? Sí, es una causa muy importante, lucha contra el cáncer de mama, y todos tenemos que apoyar a la medida de lo posible. Bueno, pues comienzo del partido, primera bola para Benvibre, primera bola jugando por dentro, balón para Pasić, jugando ahora Daniele, fuera de triple, primer triple dentro para Stanaset. Y primera ventaja para Benvibre. Recordemos, para todos los aficionados que nos estén siguiendo en directo, 2 equipos ahora mismo en dinámicas muy opuestas, pero que podría ganar sin duda cualquier equipo en el día de hoy. Buena recuperación ahora de Benvibre, buena defensa de Nystrom. Jugando rápidamente Weaver, se levanta, no anota. Poderoso rebote ahora de Urbaniak. Jugando Daniele Brown. Asiste Daniele Brown. Para Rakovic, que anota sus 2 primeros puntos. 0-5. Buen inicio del conjunto de León. Jugando ahora en posición. Balón para Stanaset. Buena asistencia ahora, pero buen tapón nuevamente de Nystrom. Pide falta Daniele Brown. Los colegiados que no vieron nada. Y jugará Weaver. Weaver se levanta dentro. Entra Weaver. Menos 2 puntos de IDK Guipúzcoa. 2-5 en el marcador.
poca utilización en la zona central y también presionando la salida del balón. Balón para Stanacek, jugando fuera. Esta es Rakovic. Rakovic fuera en el triple. Triple de Pasić. 2-8, máxima ventaja para Bembibre. Vaya comienzo de Javier García Álvarez, de las chicas de Javier García Álvarez. Jugando Brekić. Brekić con Yulene. Está circulando por fuera con Naistro. Naistro penetrando hasta adentro. Buena canasta de Naistro. En este comienzo de partido. Intentaba ahora Daniele Brown esa penetración a canasta. Y consigue la falta personal de Naistro. Serán dos tiros libres para la estadounidense. Anota el primero Daniele Brown. Anota también el segundo Daniele Brown. Y jugando ahí de Kagipuz, vamos a ver Brekić, jugando fuera con Tochar. Tochar buscando compañera. El uno contra uno de Tochar. Media vuelta, canasta de Tochar. Qué campaña, qué inicio de campaña está haciendo Tochar. Una jugada muy veterana que está dando pues su segunda juventud o tercera juventud. Balón para Daniele Brown, esta vez no anota. Rebote para Tochar, jugando ahí de Kagi Puzkoa. Balón para Weaver, Weaver hasta adentro. Y Donosti Basket, que ya está encima. IDK, 8. Embutidos Pajariel Bembibre, 10. Balón para Daniele Brown, jugando con Stanasev. Stanasev penetrando, buscando fuera a Pasić. Pasić dentro. Vamos a dar la media vuelta. Y hay falta personal de Lyndra Weaver en el último segundo de posesión sobre Queen Urbaniak, que tendrá dos tiros libres. De momento Queen Urbaniak, la canadiense, que es la máxima anotadora del equipo con 12 puntos por partido y que puede conseguir sus primeros puntos. Agua, el primer tiro libre. No suele ser muy habitual, ¿no, Lolo? Ver un tiro libre que no toque ni aro. No, afortunadamente no. Vamos a ver con el segundo tiro libre. Anota esta vez sí la canadiense, primer punto. Y jugará IDK Gipuzkoa. Balón para Brekić. Buscando constantes bloqueos. Balón para Lyndra. Lyndra asiste ahora a Yulene de 3. No anota. Buen rebote de Lyndra Weaver. Y hay falta personal en el rebote de Rakovic. Jugando Yulene fuera con Lyndra Weaver. Está circulando por fuera. Se coloca en zona ahora Bembibre. Balón para Yulene, amagando de tres, no penetrando. Recibe la chapa ahora de la canadiense. Y ahora va a jugar uno contra uno, media vuelta. Canasta dentro. Queen Urbaniak, dos más, tres puntos para ella. Y empieza a carburar la pivot canadiense de Bembibre. Hay falta ahora de Daniel Brown. Es su primera falta personal. Y de momento muchos puntos, Lolo, en estos primeros compases de partido. Sí, hay algunos problemas en el avance defensivo del IDK. Y la pivot canadiense no. Ha empezado muy bien, 6 puntos ya para ella. Buen comienzo para la estadounidense.
Balón para Daniel Brown, buscando el uno contra uno, no anota, rebote para Lindra Beaver. Jugando en largo ahora para Brekić. Brekić asiste a Tochar, media vuelta. Esta para Lindra Weaver, se levanta. No anota. Rebote para Queen Urbaniak. Buena defensa ahora de Nystrom. Y no salió esa bola. Balón para nuevamente para Queen Urbaniak. Hay pasos de salida. ¿Lo viste, Lolo? Sí, muy claros. Hay que tener en cuenta que buscan continuamente a la pívot canadiense. Bien para hacer bloqueos, bien para jugar dentro. Si consiguen contenerla un poquito, pues habrá un poquito más de partido. Balón para Nystrom. Jugando fuera con Brekić. Buena asistencia ahora para Tochar. Intentaba buscar a Weaver. 8 segundos. Vamos a ver Tochar. Media vuelta. No anota. Rebote para Weaver. Se levanta Weaver. ¡Canasta de Weaver! 8 puntos. Jan Sober. Máxima anotadora del partido. 12-13. Balón para Stanasev. Está con Daniel Brown. Nuevamente Stanasev en el poste alto, viene a bloquear la canadiense, jugando fuera ahora y por dentro, no anota la canadiense. Buena defensa ahora entre Tochar y Nystrom. Ahí va el triple de Brekić, no anota. Rebote importante ahora de Pasić. Y jugará nuevamente Bembibre. Balón para Stanase, poste alto, buscando el bloqueo de Urbaniak. Vamos a ver Stanase, buscando ahora, recupera a Lindra Weaver, pide falta personal. Vamos a Lindra Weaver hasta adentro, no anota. Pero hay rebote de Nystrom. Y pide calma a Zumuguruza, pero Tochar no le quiere dar calma, jugando con Lindra Weaver. Visitante Javier García Álvarez, Lolo. Bueno, Ilka ha ido progresando poco a poco. Tiene mayor presencia interior y lo ha ido aprovechando. La presión defensiva ha bajado un poquito y está jugando bastante más cómodas. Bueno, pues 14-13, 3 minutitos para que termine. De momento, 3 jugadores por parte de Ilka que han anotado. 10 puntos para Lindra Weaver. 2 para Tochar y tenemos también a Nystrom con otros 2 puntos. En el conjunto visitante, en Bembibre, tenemos a Daniele Brown con 2 puntos. Tenemos también a Urbania, como hemos comentado, la líder en el aspecto anotador por parte de Bembibre con 3 puntos. Pero la máxima anotadora del conjunto visitante está siendo de momento Cristina Rakovic con 5 puntos. E igualdad total en estos primeros compases de partido, en los que parecía que el conjunto de Javier García Álvarez había salido con mucha ímpetu, pero ha conseguido contrarrestar con una excepcional Lindra Weaver. Jugando Daniele Brown, buscando ahora Stanasev. Stanasev hasta adentro. Buena defensa ahora de Onintza Duriz, que ha entrado a pista en lugar de Julen Olavarría. También tenemos a Laura Romero, que recibe. Vamos a ver por dentro ahora. Canasta dentro la canadiense. 2 más Queen Urbaniak. 14-15. Se coloca por delante nuevamente el conjunto de León. Balón para Tochar, circulando por fuera. Onintza Duriz. Buena asistencia ahora para Lindra Weaver, que sigue anotando. Sigue lo suyo. 12 puntos.
¡Qué espectáculo nos está dando la estadounidense en este primer cuarto! Jugando Laura con Danielle Brown. Brown uno contra uno ante Olintza Duriz. Buena defensa de Olintza. Se quiere levantar Brown. 4 segundos, 3. Stan Hassell se va a levantar. 1 segundo, buen robo de Brekić. Vamos a ver Brekić. Hasta adentro. No anota, pero el balón será para Hidekagi Puskoa. Es un conjunto, Lolo, el Azu Muguruza, que se conjunta muy bien, ¿no?, a la hora de defender, que sabe cada uno que está siempre de equipo, sobre todo a la hora de defender es muy importante la concentración. Sí, tiene los conceptos muy, muy, muy claramente trabajados. Pues han decidido que para contener Urbaña que hay que pasar los bloques por detrás. Y... en el último segundo de posesión, máxima para el IDK, 19-15. Balón para Stanasek, jugando por dentro con Urbaniak. Y recibe la falta de Mariela, que ha entrado en lugar de Totsar. Se marcha ahora Cristina Rakovic. Vamos a Danielle Brown, que pierde balón. Recupera Lindra Weaver, jugando con Nystrom. Otra vez con Weaver. Vamos a ver Weaver buscando el uno contra uno. Weaver asiste a Olintza Duriz. No anota. Rebote para Stanacep. Jugando con Brown. Buena asistencia. Y serán dos tiros libres para Queen Urbania. Y las que se marcha es Nystrom. Entra en su lugar Lara González. Se marcha también Danielle Brown. Entra en su lugar Ellen Armstrong. Anotó el primero Urbaniak. No anota el segundo. Pide Lindra Weaver. Falta en el rebote. Y jugará nuevamente Bembibre. Y hay falta personal ahora nuevamente de María Aranzeta Murgil en el rebote. Y serán dos tiros libres. Es la tercera falta de María Aranzeta Murgil prácticamente en 3 minutos. Tiene un poco de mala suerte en esta última, que tiene puesto el hombro. Para moverse a la pico que cargaba el rebote. Y bueno, falta clara. Serán dos tiros libres para Gustafsson. Anota el primero. La pívot sueca. Anota también el segundo. Gustafsson. 19-17. Entramos dentro de este último minuto. Jugando Lara González. Balón para Brekić. Brekić con Weaver. Está con Brekić nuevamente. Vamos a ver, 10 segundos. Busca el bloqueo de Totsar. Totsar por dentro. Está con Lindra Weaver. Se la juega de dos. 14 puntos, 21-17. 20 segundos. A punto de robar ahora Totsar. Apurará sus opciones. Bembibre. Balón para Stanasep. Stanasep buscando por fuera ahora. A punto de robar. Sí, finalmente roba Olintza Duriz. Y hay falta. Vamos a ver de quién indican los colegiados. De Urbaniak, la canadiense primera. Tendrá 3 segundos. Vamos a ver Brekić. Brekić se va a levantar. No anota. Termina este primer cuarto con la ventaja momentánea, con la máxima.
Mallorca, Guipúzcoa, 17. Embutidos Pajariel, Bembibre, Lolo. ¿Qué balance hacemos? ¿Qué resumen de este primer cuarto? Bueno, empezamos mejor el equipo visitante, presionando muy bien la salida de balón. Luego ha medido que ha ido pasando el cuarto y ha ido ajustando mejor en defensa. Aunque sí tiene problemas para defender al pívot canadiense. Bien, después de bloqueos caía muy bien en la zona. Se ha mejorado mucho la defensa, la línea de pase. Y esto ha permitido poder salir en transición y acabar mayoritariamente por dentro. Segundo cuarto, sacará IDK Guipúzcoa, sacará Lara González para Brekic, que de momento no ha descansado ni un solo segundo. Balón para Tochar, Tochar buscando uno contra uno, se levanta, no, tapón al canadiense, buscando Tochar, uno contra uno, entra. Máxima para IDK, 23-17. Urbaniak intenta dar la media vuelta, guarda el gol de Tochar. Jugando por dentro para Lara, no anota, se pasó de frenada y recupera Bembibre. Jugando Astrom. Astrom fuera con Laura, Laura para Gustafsson. Triple de Gustafsson. 5 puntos ya para Gustafsson. Primera canasta en juego para ella. Balón para Lindra Weaver. Está con Onintza Duriz. Onintza se quiere levantar. No anota, pero buen rebote ahora de Tochar. Tochar se levanta. Buen giro. Tampoco anota. Se quedó corto en el tiro. Y jugará Bembibre. Buen robo ahora de Lindra Weaver. Jugando con Lara González, se planta en el triple Lara, por dentro para Weaver, se la va a jugar ella, no, esta vez no anota. Un poco de caos en estos primeros instantes de segundo cuarto. Despiste defensivo ahora de IDK, anota Urbaniak y pide tiempo muerto a Zuburuka, porque no le ha gustado nada este primer minuto y medio de segundo cuarto, Lolo. Bueno. Ha salido, bueno, la verdad es que los dos equipos han salido muy imprecisos y estos despistes defensivos con una jugada mirando otro lado sin enterarse del corte, pues no se pueden permitir. Bueno, en el otro partido que tenemos en juego también a partir de las 6, recordemos un partidazo entre Perfumerías Avenida y Uniferrol. De momento venciendo las visitantes, las gallegas. 6 arriba, 10-18. Weaver, que de momento está con 14 puntos, 3 rebotes para 14 de valoración. Tochar con 4 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias para 8 de valoración. Bueno, pues ya tenemos en pista a Sara Iparraguirre. Es una de las que faltaba por salir a pista. Ahora para Lara González.
jugando con Tochar. Tochar buscando fuera con Sara. Sara amagando. Penetra Sara. Ya son 5 jugadoras las que han anotado en el IBK. Jugando Armstrong. Y está Daniele Brown nuevamente en pista. Buena defensa ahora de Lara. Buena defensa de Lara ante Daniele Brown. No anota y buen rebote de Lara. Monta la transición de defensa-ataque. Jugando Tochar. Se la deja Linda Weaver. Está nuevamente para Tochar. Amagando Tochar, se la juega. No anota. Y hay falta. Indica el colegiado en el rebote de Olintza Duriz. No, no, parece que ha sido de Gustafsson. No, ha sido falta de Olintza Duriz. Sí, efectivamente. Falta de Olintza Duriz en ataque. Que si no me equivoco es su primera. Vale para Armstrong. Jugando por fuera con Laura. Perdón, con Gustafsson. Media vuelta. Qué canastón una vez más de Urbaniak. Son ya 9 puntos. Se está haciendo mucho daño luego por dentro. Sí, es un problema. Tanto con los bloqueos como cuando, cuando postea, genera muchas dificultades. Mejor centrarse en parar un poquito la línea exterior para que no reciba buenos balones. Bien Tochar, ahora balón para Linda Weaver, que le han pitado 3 segundos en la zona. Y no ha perdido. Aunque siguen por delante 25-24. Se ha pasado un buen rato, ¿verdad, Lindra, en el, sí, en la zona? Eso para el último pase. Jugando Armstrong con Urbaniak. Urbaniak por dentro. Vamos a ver, le intentaba media vuelta ahora. Balón para Gustafsson. Gustafsson fuera con Laura. Laura jugando fuera con Daniele Brown. Daniele Brown penetrando. Buen pick and roll. Termina jugando Urbaniak. Recibe su rebote. No anota. Y ahora sí, recoge el rechace Tochar. Balón para Lara. Lara penetrando. 2-1 para Lara. Los 2 puntos para la Titana. Y hay cambios. Debuta Gigián. Recordemos, Gigián fichó allá por el mes de mayo por el IDK Gipuzkoa. Se extendió su contrato por una lesión, por una importante lesión. Y ante la baja de McIntyre en pretemporada, se ha decidido volver a fichar nuevamente a Gigián. Y ahora está jugando sus primeros minutos en pista. Rebote. Buen rebote ahora de Lara González. Jugando nuevamente. Y de Gipuzkoa. 5:45 para el final de este segundo cuarto. Balón para Linda Weaver, que creo que no ha descansado en todo el partido. Balón para Nystrom. Por fuera buscando el bloqueo de Weaver. Se levanta Nystrom de 2. No anota. Rebote de Urbaniak. Gustafsson por dentro. Ante Nystrom. Gustafsson se levanta, no anota. Rebote para Urbania. Tampoco anota. Y primera acción positiva. Rebote para Gigián. Jugando Sara. Sara penetrando ante Astro. Sara está dentro. Consigue la falta de Astro y tendrá 2 tiros libres. Sara y Parraguirre. Qué importante es, Lolo, tener 2 jugadoras de casa como María Herón Zetarmurgil y Sara Iparraguirre, 2 jugadoras jovencísimas de 20 años que han estado con la selección española hace este pasado verano
y que estén creciendo, ¿no? Dentro de un equipo como el IDK Gipuzkoa. Sí, es muy importante. Además, el IDK tiene una estructura muy organizada, con grandes convenios de colaboración de determinados clubes que están dando sus frutos poquito a poco y con mucha paciencia. Bueno, pues reclama falta ahora Rakovic, creo que la ha habido, de Lindra Weaver, y aprovechó la americana para anotar dos más. Está ya en 16 puntos. Balón para Daniel Brown, no anota. Rebote para Lara González, que está haciendo un partidazo. Intentaba buscar ahora a Lindra Weaver. Jugando Daniel Brown, asiste por dentro a la canadiense Urbaniak, que siga lo suyo. Son ya un nivel. Y vaya espectáculo estamos teniendo entre las dos pivots, Urbaniak y Lindra Weaver. Balón para Lindra. Juega con Lara González. Lara está adentro. ¡Canasta! 33-26. 7 arriba y de acá. Tiempo muerto de Javier García Álvarez Lolo. Bueno, la presencia de Lara González está dando muchos réditos al IDK. Está haciendo un trabajo excelente tanto en defensa como en ataque, metiendo fuerte canasta y doblando unas veces y anotando otras, así que muy buen trabajo. Bueno, lo que sí que estamos notando es que parece que poco a poco la gente se está empezando a animar aquí en el Gasca. Y esto es una gran noticia, sin duda, para el club, para el baloncesto femenino aquí en Gipuzkoa. Que poco a poco vaya creciendo, que poco a poco vaya creando más afición y sin duda, ¿no?, la situación del club, del equipo, deportivamente ayuda mucho. Jugando Bembibre, balón para Urbaniak. Balón para Daniel Brown de 3. No anota, rebote defensivo para IDK. Y bueno, Lolo, hemos visto primeros minutos de descanso para Lindra Weaver. Urbaniak de momento que no ha descansado ni un solo segundo. Sí, Urbaniak es la jugadora clave de este equipo. Entonces, bueno, y de acá puede aguantar un poquito sin duda. Balón para Gillian, jugando por fuera con Lara. Lara vagando de 3. Esta con Sara, vamos a ver Sara de 3. Se sale de dentro. Ese tiro de Sara Iparraguirre. Y jugará Stanasep. Vaya falta acaba de recibir ahora, vaya golpe acaba de recibir Pasic. Los colegiados que no han visto nada. Y hay falta sobre Nystrom. En la canasta opuesta tendrá dos tiros libres Nystrom. Es la segunda falta personal de Rakovic, de Cristina Rakovic. Se marcha Pasic por ese golpe en la cara al banquillo. Y entra en su lugar Laura. Anota Nystrom, primer tiro libre. Máxima para el IDK, 35-26, poniendo ya tierra de por medio. Balón para el estadounidense Daniel Brown.
Por dentro para Urbaniak. Urbaniak. Hay falta, dicen los colegiados de Gillian. Es la segunda de equipo. Balón para Laura. Laura con Stanacek. Buscando dentro con Urbaniak. Vamos a ver la defensa de Gillian. Buena canasta de Urbaniak. Dos más, ya está en 13. Jugando Sara Iparraguirre. Buscando a Gillian. Está por dentro con Tochar. Tochar fuera con Sara de 3. Iparraguirre, 38-28, máxima ventaja para el líder Guipúzcoa. Buena defensa ahora, rebote para Urbaniak, se levanta Urbaniak, no anota, nuevamente rebote para ella, no. Viene ahora Gillian, y será balón para el líder Guipúzcoa. Pensaba que se marchaba Sara al banquillo, lo tenía asumido, pero con el buen trabajo que está haciendo Sara Iparraguirre, yo creo que es una buena decisión que ha tomado hace Muguruza de mantenerla en vista. Sí, está trabajando muy bien, es mejor no romperle la continuidad. Balón para Sara, buscando compañera, fuera con Maestro, se coloca en zona, viene a recibir Tochar, fuera ahora con Sara, está con Brekis de 3, no anota. Rebote poderoso defensivo para Rakovic y hay falta sobre Urbaniak de Tochar. Será la primera. Jugando Laura, amagando en el triple, recibe Stanasep, bloqueo de Urbaniak, vamos a ver lo que hace Stanasep. Jugando con Rakovic, Stanasep por dentro, sí, hay falta personal de Brekic. Ya la cuarta entra en bonus, es la segunda de Brekic. La quinta ya de bueno, no sé si hay, ha habido algún error, porque si hubiese sido la quinta, hubiesen sido tiros libres, Lolo. Se habrá subido la falta al marcador antes de poner el balón vivo. Balón para Urbaniak. No anota incomprensiblemente el tiro más fácil. Vale, sí, había un error en el marcador. Y canasta de Gillian. Sus primeros dos puntos. Y coloca la máxima 40-28. Balón para Daniele Brown jugando por dentro. Para Rakovic. Rakovic con Stanasep, palo dentro, canasta de Stanasep, anotando sus dos primeros puntos. Balón para Maestro, casi última posesión. Buen pase ahora para Maestro, 10 segundos, recibe Tochar, Maestro penetrando, jugando por dentro, no anota, rebote para Urbaniak, será la última posesión, 5 segundos. Stanasep se la va a tener que jugar. Por dentro ahora para Rakovic. Rakovic. Canasta. Sobre la bocina. El público y las jugadoras del falta en ataque. Llegamos al término de este segundo cuarto en el Josean Gasca. 40 y de Guipúzcoa. 32. Embutidos Pájar y el Bembibre. Lolo, estos últimos cuatro puntos le dan algo de aire al Bembibre. Se le da un poquito de aire. Han aceptado otra actitud. Están mandando dos contra uno enseguida al poste bajo. Y mientras los tiros no entren con cierta regularidad, los tiros triples, pues les da oportunidad de jugar en transición. Bueno, pues repasamos ya estadísticas de este segundo cuarto antes de irnos a descansar un ratito. Que nuestros técnicos y nuestras voces tienen que
que tomase un pequeño descanso. Bueno, pues máxima anotadora del partido es Lindra Weaver con 16 puntos. Está también con 5 rebotes para 17 de valoración. Y también como destacada tenemos a Totsar con 4 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para 8 valoración. En el equipo visitante, en Ben Vibre, con 13 puntos, como hemos comentado, Urbaniak, la canadiense, con 5 rebotes y 11 de valoración, está siendo de momento la más destacada, sin duda, conjunto de León. Bueno, Lolo, ¿alguna clave para el segundo tiempo? Porque hemos visto que el primero ha salido muy fuerte Ben Vibre, pero ha contestado, ¿no?, enseguida el equipo de Azumuguruza. Sí, bueno, la presión inicial que ha empezado haciendo el Ben Vibre pues ha ido bajando un poquito. El CIDK, bueno, ha ido ajustando un poquito mejor, ha mejorado las líneas de pase y se ha empezado a trabajar más fuerte sobre Urbania, que sigue dominando, pero si la defensa de IDK consigue que tenga que trabajar cada posición y cada tiro que haga, pues seguramente empezará a notar el cansancio y esto beneficiará al equipo local. Bueno, pues nosotros nos marchamos, un pequeño descanso, volveremos para el comienzo de ese segundo tiempo, en el tercer cuarto. Mientras, no sé si podéis ver las cámaras, pero se ha llenado este pabellón de chavales para intentar anotar su canasta. Esto parece el patio del colegio. Lolo, bueno, volvemos para el tercer cuarto aquí en directo desde José Casca en Gipuzkoa Sport Televisión y FTV. Donosti Basket 40, Ben Vibre 32. Desde 1992, en IDK Electrónica nos hemos dedicado al desarrollo, diseño, montaje y fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El éxito del modelo IDK se ha basado en la flexibilidad, ofreciendo soluciones para todo tipo de empresas. Durante todo este tiempo, hemos invertido en medios técnicos y humanos para ofrecer las soluciones innovadoras. Contamos con un sistema de almacenamiento totalmente robotizado, con capacidad para 30.000 referencias y un almacén especial de humedad controlada para los componentes más sensibles a este fenómeno. El proceso productivo IDK empieza en el área SMD. Sus dos líneas de producción automática tienen una capacidad real de 60.000 componentes hora gracias al equipamiento más avanzado. Máquinas de serigrafía automática con cámara de alineación, limpieza automática e inspección 2D de la pasta de estaño. Máquinas de pick and place con capacidad para colocar todo tipo de componentes. Hornos de refusión programable y configurable a cualquier perfil de temperatura. Además, contamos con una línea de producción semiautomática, dedicada en exclusiva a la fabricación de prototipos y preseries. El área de montaje THL realiza trabajos de inserción de componentes que necesitan de un proceso manual en cadena. Para la soldadura de este tipo de circuitos se utiliza la máquina automática de doble ola y máquinas de soldadura selectiva. Los tratamientos especiales de protección de humedad para los circuitos se desarrollan en el área de tropicalización. Se emplean máquinas de barnizado selectivo con las que aplicamos diferentes barnices en distintos espesores. Conscientes de la importancia de garantizar la calidad y funcionalidad del producto, el 100% de los circuitos pasan por el área de inspección óptica y test de control. Las máquinas automáticas de inspección óptica verifican que los componentes estén bien posicionados y la soldadura sea la correcta. Las máquinas automáticas programables de test funcional están basadas en camas de pinchos y útiles semiautomáticos fabricados a medida. Esta estrategia, basada en inversión en maquinaria tecnológica puntera y valoración del equipo IDK, ha conseguido que nos ganemos la confianza de nuestros clientes y estar presentes en sectores industriales diversos como transporte público, control de accesos, automoción y ferrocarril. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com.
Ducha Ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha Ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Conocer tus necesidades, escuchar tus propuestas, sentir tu fidelidad. Todo esto nos hace darte lo mejor cada día y proponerte una colección para vivir a la última sin renunciar a cuidarte. Zapatería Arnedo, Oquendo 1, Donosti. Estamos por ti. ¿Estás pensando en comprar un piso nuevo? ¡Enhorabuena! Prepara unas zapatillas para recorrer kilómetros de calles en busca de carteles o pasa todo tu poco tiempo libre delante del ordenador viendo fotos que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Haz un montón de llamadas. Vendido. Concierta un sinfín de visitas, negocia con el propietario o visita pisosdonosti.com. ¿Estás pensando en vender un piso? ¡Enhorabuena! Empieza a sacar fotos, rellenar formularios en internet, recibir llamadas a horas intempestivas, esperar visitas que nunca aparecen, recibir ofertas que nunca podrías imaginar. O visita pisosdonosti.com. Pisosdonosti.com lo hace todo mucho más simple, ofreciéndote únicamente lo que necesitas. Solo pisos, solo en Donosti. Thank you.
ya estamos de vuelta aquí en el José Antonio Gasca en directo en esta quinta jornada de la Liga Día, en esta Liga Femenina entre IDK Guipúzcoa y Embutidos Pájaro y Bembibre, 40-32. Estamos a falta de un minutito para que comience este tercer cuarto. De momento, dominio absoluto desde finales del primer cuarto del conjunto de Azu Muguruza, con una Lindra Weaver que está dominando la pintura con 16 puntos. Aunque Lolo, como hemos comentado, Urbaniak, la máxima anotadora de momento del partido para Bembibre y de lo que es la competición, está dando que hablar en el día de hoy. Sí, está haciendo muy buen trabajo. Se juega que trabaja mucho en ambos lados de la cancha. Pone muchos bloqueos, cae con mucho acierto en la zona. Pero bueno, tiene muchísima carga de trabajo y veremos si puede aguantar el ritmo del partido y su físico no se resiente. Bueno, pues ya los dos conjuntos reunidas con sus entrenadores. Bonita entrada la que tenemos hoy aquí en el José Angasca. No es todo lo que se ve en las cámaras, Lolo, porque también debajo de nuestra posición también tenemos a mucha gente que ha venido en el día de hoy. Y bueno, tenemos una buena entrada, la verdad, mejorando lo de otras jornadas, y esperemos que esto sea indicativo, ¿no? Que también el momento deportivo que está viviendo este IDK Guipúzcoa ayude a que cada día venga más gente. Sí, la gente, pues como resultados y viendo un buen trabajo coral, pues anima a venir, obviamente. Bueno, pues ya tenemos quinteto por parte de Bembibre. Jugará Laura, también estará Gustafsson con Stanacep. Tenemos también, como no, a Urbaniak y a Daniel Brown. Primera bola para Bembibre. Jugando Laura en el triple. No anota, rebote para Tochar. Jugará IDK. Balón para Brekić. Busca el bloqueo ahora Brekić de tres. No. Rebote para Stanacep. Primeras dos acciones. Primeros dos triples fallidos por ambos equipos. Jugando a Urbaniak. Dos contra uno ahora sobre la canadiense. Buena recuperación. Este movimiento lo hemos visto poco. Poco dos contra uno contra la pivot canadiense. Quizás lo veamos más a partir de ahora. Jugando Bembibre. Balón para Stanacep. Uno contra uno entre Brekić. No anota, rebote. Bien cerrado ahora por Tochar. Intentaba ahora. Ahí va Julen de tres. No anota. Recupera su propio rebote. Sabía que no iba adentro. Jugando Brekić. Brekić penetrando. No acertó en el pase. Recupera Daniel Brown. Ahí, balón para Stanacep de tres. Tampoco anota. Rebote para Bembibre. Primeras acciones de este tercer cuarto. De momento erráticos ambos conjuntos. Y vamos a ver quién consigue esta primera canasta. Balón para Daniel Brown hasta adentro. Una nota, rebote poderoso, espectacular de Urbaniak. No anota. Y ahora sí, balón para Lindra Weaver. Jugando Nistron hasta adentro. Tampoco. Rebote a Gustafsson. Balón para Daniel Brown. Se levanta. Tampoco anota. Y hay banda. O mejor dicho, falta. Bueno, parecía que los colegiados habían indicado falta en defensa de Juliane Olavarría. Pero la falta es de Gustafsson. Jugando Brekić. 2 minutos y todavía no hemos visto anotar ninguno de los dos conjuntos. Balón para Lindra. Dentro con Nistrom. Pierde la bola Nistrom. Y hay falta personal del alero.
del IDK Guipúzcoa, que comete su segunda falta. Les está costando mucho, Lolo, en este inicio de tercer cuarto. Se están sobrecargando mucho un lado, no consiguen ventajas claras. Balón para Laura, jugando dentro. Con Urbaniak, recibe la falta de Tochar. Y Tochar, que comete su segunda falta. Jugando Ben Vibre con Stephanie. Buen robo ahora de Nystrom. Nystrom hasta adentro. Seis para ella en total. Balón para Urbaniak. Por dentro para Laura. Laura va a hacer media vuelta. No anota. Rebote para Nystrom. Jugando con Brekić, que quiere morder y quiere auparse hasta arriba. Fue bloqueo ahora de Tochar. Ahí va en el triple, no. Jugando con Julene de tres. No anota. Pero buen rebote palmeado ahora por Tochar. Y pérdida ahora de Lindra Weaver. Buena recuperación de Daniele Brown. Recupera el balón. Las chicas de Francisco García Álvarez. Balón para Urbaniak. Urbaniak, buena defensa ahora de Tochar. Se la va a jugar. Buena defensa, qué bien defiende Nystrom, que vuelve a recuperar el nuevo balón. Aunque recupera Stanacep. Recibe Stanacep, hay falta de Brekić. Será la tercera de equipo. Y su segunda. Y de momento Ben Vibre, que no ha anotado en los primeros 4 minutos de juego. Vamos a ver si lo consigue en esta ocasión. Balón para Laura, jugando por dentro ahora con Gustafsson. Defensa de Lindra, vamos a ver Gustafsson uno contra uno. Tampoco anota, rebote para Tochar. Tochar jugando con Brekić. Brekić buscando a Nystrom. Nystrom a punto de perderse, tira al suelo. Los colegiados paran el partido. Y el balón será para IDK Guipúzcoa. La flecha indica que es balón para ellas. Y jugará nuevamente IDK. Balón para Julene. Julene circulando por fuera ahora con Nystrom. Maestro buscando por fuera. Buena asistencia a la Valindra Weaver. No anota. Rebota ella misma. Fuera la con Julene. Brekić de tres. Tampoco anota. Y rebote para Urbaniak. Balón para Daniele Brown. Ahora sí, jugando de dos. Tampoco anota. Madre mía, qué despropósito este comienzo. Es tercer cuarto. 123 para el final de este tercer cuarto. 2-0 en estos primeros 5 minutos y medio. Jugará Urbaniak. Urbaniak con Stezanet. Buena defensa la de Brekić. Se levanta Stanacek, no anota, pero rebotea bien ahora Urbaniak. Un nuevo ataque, balón para triple de Daniel Brown. Tampoco anota, pero nuevo rebote, nueva oportunidad. Ahí va Urbaniak hasta adentro. Ahora sí, canasta de Urbaniak. Anota dos más, son 15 en su cuenta particular para Urbaniak, la canadiense, que se acerca a los 16 de Lindra Weaver. Balón para Tochar. Tochar media vuelta, no. Asiste a Nystrom, que creo que estaba pisando. Rebote para IDK. Jugando Tochar.
Tochar fuera con Julene de 3. Tampoco anota esta vez Julene. 42-34. Estamos en el 2-2. Parcial de este tercer cuarto. Balón para Gustafsson. Buscando dentro ahora con Urbaniak. Defendido por Tochar. Vamos a ver triple ahora de Gustafsson. No tocó ni aro. Y ahora cambios por parte de... Sale un minuto de Ricardo Fernández en lugar de Julen Odoria y Brukic. Y también Astrom y Rakovic. En el Membibre se marchan al banquillo Gustafsson y Daniele Brown. Y ahora de base Lara González. Jesús es una jugadora que siempre cambia los partidos cuando hace de base. Balón para Tochar. Tochar fuera con Lara González. Lara con Tochar de 2. No anota. Se marcha por encima del tablero. 42-34, 3:50 para que termine este tercer cuarto. Un tercer cuarto con este parcial de 2-2. Está Nacep por dentro para Urbaniak. Urbaniak se lo va a jugar, media vuelta. And one. 2+1 para Urbaniak. Que ahora sí es la máxima anotadora del partido con 17 puntos. Y además provoca la tercera falta personal de Tochar. La verdad es que esta jugadora lo hace prácticamente todo bien. No anota el tiro libre adicional Urbaniak. Balón para Lindra Weaver. Jugará Ideka Gipuzkoa. Se coloca en zona. Por fuera ahora Nystrom. Nystrom con Lara. Lara fuera con Onintza Duriz. Balón para Lindra. Lindra magando. Se la juega de dos. No anota Lindra Weaver. Rebote para Urbaniak. Desesperación en el conjunto de Azu Muguruza. Jugando por dentro ahora Rakovic. Rakovic dentro. Hay falta de Gijan. Y serán dos tiros libres para Rakovic. Bueno, y la que debuta en el partido es Sendoye. Sus primeros minutos en el partido. Y entra también Pasić. No anotó Rakovic ese primer tiro libre. Anota el segundo, reduciendo distancia. Se colocan a 5 las chicas de Francisco García Álvarez. 42-37 para IDK. Recibe Lara González. Sigue en zona. Sigue con sequía anotadora IDK Gipuzkoa. Balón para Lara. Lara media vuelta, busca a Gijan. Se marcha el balón fuera de la línea de fondo. El parcial es de 2-5 en este tercer cuarto, cuando llevamos ya 7 minutos y medio. Y esto sigue igual. Balón para Pasić. Pasić buen bloqueo ahora en Doye. Astron. 8 segundos, 7, 6. Jugando está Nacer. Balón para Rakovic. Hay una nueva falta de Gijan. Que ya está en bonus. Comete su tercera. Y cambia la posición de base. Se marcha Stanacep. Y entra nuevamente Daniele Brown. Tiros libres para Rakovic. Anota el primero. Poco a poco Lolo se está acercando. Membibre.
cuando recordemos el marcador era de 40-28 en el tercer cuarto. Y ahora estamos en 42-39. El partido es de 2-11. Están en 2-1-2. Doy es muy grande y ajusta muy bien para cerrar el hueco. Balón para Lindra Weaver haciendo la guerra por su cuenta. No anota. 42-39. 3 arriba. Balón para Astrom. Jugando para Rakovic. Rakovic para Daniel Brown. Se levanta. No anota. Rebote de Lindra Weaver. Intentará anotar y de Cali Buzcua. Balón para Nystrom. Nystrom. Y va a volver Brekic. Va a volver Brekic a pista. Tiene que tener un poquito más de control. En este final del tercer cuarto. Hace Muguruza. Y da entrada a Brekic. Balón para Lara. Lara entrando hasta adentro. Pierde la bola, no. Recupera Oninza. Oninza se queda en la media vuelta. Oninza no anota. Recupera Membibre. Vamos a dar balón para Astrom. Astrom con Daniel Brown. Astrom está adentro. Penetra Daniel Brown. Buena defensa la de Guillán. Y será balón para IDK. El uno contra uno. De Lindra Weaver. Y pierde el balón ahora Lara González. Recupera Vladimir Brown. Balón para Astrom. Canasta. Canasta de Astrom. Se desespera Azu Muguruza en el banquillo. Y saldrá Sara Iparragui de 42-41. Se coloca uno. Balón para Oninza. Oninza fuera con Brekic de 3. No anota. Rebote. Y hay antideportiva. Bastante clara de Oninza Duric. Es la segunda de Oninza. Y tiempo muerto solicitado. No, no hay tiempo muerto. No, no, son cambios, son cambios. Tendrá tiros libres Daniele Brown. Lolo, un cuarto sin duda para olvidar para este IDK Gipuzkoa, que había puesto tierra de por medio. Sí, un cuarto con muchas imprecisiones. Y el corazón a 2-1-2 se lo está trabajando totalmente. Anota los dos tiradores Daniele Brown. Jugará Membibre, 43 segundos. Balón para Daniele Brown. Dentro con Rakovic. Rakovic con Astrom. Astrom, 12 segundos. Está con Endoye. Endoye está dentro. Se la va a jugar. Canastón de Endoye. Qué parcial está teniendo ahora mismo. De 2-17. Jugando IDK, Oninza Duriz. Balón para Lindra Weaver. Sara. Jugando Sara, va a buscar compañera, no la encuentra. Está con Brekic. A punto de perder Oninza, 6 segundos, 5. Y hay falta de Astrom. Le ha dado vida esa falta. Tendrá 8 segundos para una última posesión. Y de Cali Buzcoa. Jugando Brekic, vamos a ver. Sara, a punto de perder. Sale para Aguirre, se la va a tener que jugar. 2 segundos. Balón para Oninza, el tapón de Pasic, termina este tercer cuarto para terminar. 1-2 y de Cali Buzco, ¿cómo cambia un partido? 45, embutidos Pajariel, Membibre, Lolo. Bueno, mientras no ataca en la zona de otra forma, intentando fijar algún poste abajo, no van a conseguir opciones de tiro fáciles. Bueno, pues el partido ha cambiado muchísimo, tan solo 2 puntos en este cuarto. Sí, escuchen, 2 puntos solo del IDK Gipuzkoa en este cuarto.
Terminamos el... Llegamos al descanso con ese 40-32 y nos plantamos ahora con el 42-45. Las chicas de Francisco García Álvarez, que le han dado la vuelta al partido. Un IDK Guipúzcoa que está con un 4-0, 4 victorias, 0 derrotas. Y Bembibre, que todavía no conoce la victoria, podría romperse hoy la racha. Esas dinámicas de ambos conjuntos. Y bueno, hemos dicho, ¿no? Estaba controlando el partido totalmente el IDK Guipúzcoa. Pero la dinámica que llevamos en el partido hace indicar que Bembibre puede estar muy, muy, muy cerca de llevarse este encuentro. Bueno, a ver, lo más curioso es que han dominado el tiempo de partido cuando Urbaña se ha sentado. Se ha puesto en zona y no entran los tiros, no están teniendo paciencia. El balón solo se mueve por fuera y así pues un poquito más complicado. Bueno, pues sacará este... última posesión para IDK Guipúzcoa. Estamos ya en este último cuarto. Sigue en zona, sigue en zona. Bembibre le ha dado resultado en todo el tercer cuarto. Vamos a ver, balón para Sara de tres. Sara Iparraguirre empata el partido 45. Esta chica está cambiando el partido en el día de hoy. Vamos a ver Astrom. Astrom se quiere levantar. Buena defensa de Brekić, pero canastón de Astrom. Este inicio de cuarto, 45-47. Balón para Ninza, jugando Lindra, circulando por fuera ahora. Recibe nuevamente Sara. Sara buscando a Lindra, Lindra está dentro. No anota. Rebote para Rakovic. Y recordemos, Lolo, todo esto con Urbaniak en el banquillo. Pues sí, es la zona suya para que llegue la liga. No haya varios ataques consecutivos de IDK anotando, pues no la van a cambiar. Balón para Brekić. Ya en pista contraria, jugando Sara Iparraguirre, recibiendo Lindra Weaver. Asiste, intentaba asistir ahora. Estamos viendo con algunos problemas a Lindra Weaver. No está nada cómoda. Cada vez que recibe, la están presionando. Ha anotado 16 puntos en la primera mitad y en este segundo tiempo todavía no ha anotado. Hay falta ahora de Sara sobre Danielle Brown. Es la primera de Sara, primera de equipo en este último cuarto. Emoción la que vamos a vivir en este último cuarto aquí en el José Angasca. Quinta jornada de la Liga Día. Balón para Astrom. Recibe Danielle Brown. Danielle Brown penetrando, canastón de Danielle Brown, máxima ventaja para Embutidos Pajarel Bembibre, 45-49, jugando Lindra, balón para Brekić, Brekić penetrando, esta de fuera con Oninza Duri de 3. Oninza Duri, ahora sí, entró ese triple. Jugará Danielle Brown, buena defensa ahora de IDK, pero qué canastón de Danielle Brown. Vaya dos últimas acciones, Lolo, de la americana. Sí, muy bien, está atando con mucha fuerza, invadiendo un poquito el espacio de defensa, pero aguantando muy bien el choque. Balón para Brekić, Brekić jugando con Sara. Sara se la juega de tres, no anota, rebote para Rakovic, busca la contra ahora. Danielle Brown, piden falta los aficionados del IDK. Aunque recupera el conjunto de Azumuguruza. Balón para Brekić, esta con Lindra, Lindra con Totsar por dentro. Vamos a ver lo que hace Totsar. Totsar se quiere levantar, buscaba ahora a Lindra Weaver. No hay conexión entre las pivots del IDK. Lo está haciendo muy bien el conjunto de Francisco García Álvarez. Vuelve Urbaniak, vuelve
la pesadilla para IDK Gipuzkoa. Vamos a ver cómo cambia el partido a partir de este momento. Porque recordemos que el parcial del Benvibre ha sido sobre todo con Urbania que en el banquillo. Sí, a ver, ahora la cosa se puede cumplir un poquito en ataque para IDK. Para la defensa de IDK. Jugando Astron, buscando fuera ahora con Rakovic penetrando, buena defensa de IDK, recupera Linda Weaver penetrando, balón para Linda Weaver, quiere anotar. En este segundo tiempo, balón para Astrom. Pedía falta Brekić. Jugando Daniel Brown, se levanta. Canastón, está caliente. Tiene la muñeca caliente Daniel Brown. 50-53. Y sigue en zona. Balón para Lindra Weaver. Jugando fuera Brekić. Brekić amagando. Balón para Ninza Duri de 2, no anota. Y es balón para Benvibre. Se le está complicando el partido al IDK Gipuzkoa. Después de haberlo controlado totalmente en el primer tiempo. Vemos presión en toda cancha. Raro verlo en la tercera press, pero veremos cómo sigue. Recibe Urbaniak jugando con Stefanek. Recibe Urbaniak muy lejos de canasta con Rakovic. Tanacev recibe uno contra uno de Urbaniak. Pierde Urbaniak ese balón. Se desespera su entrenador. Jugando Brekić. Presión ahora de Benvibre. Vamos a Lindra Weaver. Se levanta. No anota. Recibe el tapón ahora. Y el balón es para Benvibre. Tres arriba, Benvibre quiere presionar arriba y de acá. Vaya recuperación ahora de Sara. Vamos a ver lo que hace Sara. Sara con Tochar jugando. Tochar intentaba asistir a Lindra Weaver y balón para Benvibre. Y hay tiempo muerto. Las cosas no están saliendo. El IDK lleva 10 puntos en 15 minutos, Lolo. Y algo tiene que cambiar. Sí, están jugando demasiado juntas. No están dejando espacios. Todos estos pases que estamos viendo son con el defensor encima, con muy poco recorrido. Sin embargo, Benvibre juega de otra manera. Busca Urbaña, sale a hacer un bloqueo exterior. Y luego cae en la zona y tiene todas las cuadras abiertas para que pueda ocupar ese espacio. Entonces está haciendo mucho más sencillo. Estará con Pasić, con Urbania, con Stanasev, con Daniele Brown y Rakovic. Sale para Giles, Linda Weaver, Tochar, Nystrom y Brekić en el conjunto local. Balón para Daniele Brown. Buscando por dentro Urbania, no la encuentra. Ahora para Rakovic, una y otra vez intentando buscar a Urbania.
Balón para tener Daniel Brown, se quiere levantar. Daniel Brown fuera con pase de tres. No anota, rebote potente de Daniel Brown. Se levanta Daniel Brown, no anota. Recupera Lindra Weaver. Quiere reducir distancia, sigue Kaka Gipuzkoa. Balón para Brekić, atención para Sara. Sara dentro para Tochar. Tochar para adentro. Amaga no. Juega con Brekić. Brekić con Nystrom. No encuentra compañero. Vamos a ver Tochar. A punto de perder. Vaya ataques ahora. No anota. Rebote para Urbaniak. No está atacando bien. Y de Kaka Gipuzkoa. Balón para Rakovic, está con Urbaniak, Urbaniak media vuelta, canasta de Urbaniak, sigue lo suyo. Son 19 para Urbaniak, balón para Nystrom, una nota. Y jugando Pasić, se le está complicando mucho el partido. Ahí de Kaka Gipuzkoa, balón para Urbaniak, Urbaniak media vuelta, buen gesto de Urbaniak, canasta de Urbaniak, 50-57, 3-45. Balón para Lindra Weaver dentro, intentaba asistir ahora. Y sale nuevamente Lara Durkan en lugar de Sara y Parra Guille. Balón para Brekić, está con Nystrom. Nystrom circulando ahora. Vamos a lo que intenta. Triple ahora de Brekić. Que reduce esa distancia de 7 puntos. Balón para Rakovic. Rakovic buscando fuera para Stanace. Se sale de dentro ese tiro. Rebote para ahí de Kaka Gipuzkoa. Todavía hay partido. 3 minutos. Jugando ahí de Kaka Gipuzkoa. Vamos a ver a Tochar hasta adentro. Recibe la falta. Y curioso Lolo, estamos a falta de 3 minutos. Y ambos conjuntos solo están con una falta de equipo. Sí, no, no está metiendo muchas manos y es normal que no haya. Sacará Lara González desde la línea de banda. Balón para Brekić. Brekić con Tochar. Intenta recibir ahora Lindra Weaver. Vamos a Lindra Weaver, se levanta. ¡Qué canasta! 55-57. Parcial de 5-0. Se coloca a 2. Tiene Kaka Gipuzkoa. Balón para Rakovic. Rakovic encuentra a Daniel Brown. Daniel Brown penetrando. Jugando para. Dentro para canadiense. Buena recuperación de Lindra Weaver. Recupera ahí de Kaka Gipuzkoa. Quiere jugar con Brekić. Vamos a ver Maestro. Canasta de Kaka Gipuzkoa. Que empate el partido. 57-57. 2-26. Para que termine el partido aquí en directo desde el José Angasca en Gipuzkoa Sport Televisión y en FEP TV. Bueno, pues empate a 57. Parece que ha despertado Lindra Weaver. Parece que el IDK ha conseguido esa mini racha de 7 puntos. 7 puntos seguidos que le han acercado al marcador y que ha logrado igualar. Después de que Bembibre haya dominado totalmente la segunda mitad. 2-26 para el final del partido. Jugará Bembibre, vamos a ver. Recibe Daniel Brown. Aprieta aquí el José Angasca. Recibe Daniel Brown jugando con Rakovic. Está con Stanacep. Stanacep por dentro. Para
Vamos a estar penetrando. Buena defensa ahora de IDK. 3 segundos, 2, 1. Canasta. Canasta de Pasić. Qué canastón importante esos dos puntos de Pasić. Balón para Tochar. Recibe Nystrom. Nystrom con Tochar. La pide a la Lidra Weaver. No anota. Recupera Lara. Intentaba buscar Lara, pero es taponada. 57-59. Ataque importantísimo para Benvibre. Balón para Pasić. Hay falta sobre Urbaniak, que las está pidiendo todas. Hay una situación curiosa que vemos. La jugada pequeña bloquea el pívot, lo echa Daniel Brown para Urbaña para que reciba abajo. Están repitiendo una y otra vez la misma jugada. Ahí está. Balón para Stanacev, nuevamente Urbaniak. Urbaniak poste bajo con Tochar. Urbaniak media vuelta, se queda en media vuelta. Y hay dos tiros, piden paso las jugadoras. Y es la quinta falta personal de Tochar, que se va a marchar eliminada. Y va a salir María Aranzeta Burgil. No ha jugado María desde el primer cuarto, en el que ha cometido tres faltas en tres minutos. Bueno, tres faltas en un minuto, Lolo. Tenemos aquí la estadística y han sido tres faltas en tan solo un minuto. Y desde entonces no ha jugado. Y vuelve a pista nuevamente María Aranzeta Burgil. Vamos a ver. Tiros libres importantes. Anota el primero Urbaniak. 3 arriba, 1-18. Puede ser la primera victoria para Benvibre. Y la primera derrota para IDK. Ahí va con el segundo Urbaniak. Vamos a ver, anota el segundo tiro libre. Hay tiempo muerto solicitado por Azu Muguruza. Lolo, el partido se ha complicado muchísimo para el IDK Gipuzkoa. ¿Qué les dirías a las chicas si fueses a Azu Muguruza? Bueno, ya es una gran entrenadora, ya sabe perfectamente lo que tienen que decir, pero bueno, con el tiempo que queda, toca intentar buscar el ataque rápido, ir agresivos hacia el aro, buscar anotar o conseguir personal y defender fuerte, que es lo que les ha metido de nuevo el partido. Bueno, pues no queda ya margen de error. Hay que anotar sí o sí en la siguiente canasta, sea de 2 o sea de 3. Si el IDK Gipuzkoa quiere mantenerse y quiere tener opciones para llevarse este choque. Pues por parte de Benvibre jugarán Pasić, Urbaniak, Daniel Brown, Stanacev y Rakovic. Brekic, Lara González, Lindra, Nystrom y María Aranzeta Gumurgil por parte de IDK Gipuzkoa. Balón para Lindra Weaver, jugando María. María recibe ahora para Lindra Weaver, se levanta. Vaya chapa, recibido Urbaniak. Espectacular el tapón de Urbaniak. Vamos a la defensa de Lara. Balón para Daniel Brown. Jugando a Stanacev. 10 segundos. Fuera, se queda solo Rakovic. No anota. Rebotea Lindra Weaver. Estamos en los últimos 50 segundos. Balón para Lara. Lara penetrando. Recupera Brekic. Quedan pocos segundos. 40. Va a tener que buscar algo rápido. Balón para María. Nistra de 2. No anota. Se sale. Balón para Lindra de 2. No anota, pero tendrán dos tiros libres. Y Lolo está prácticamente obligada a anotar los dos, si no quiere tener que hacer falta personal en la siguiente jugada. O sea, aún queda tiempo para poder defender. Es que tenía
con una buena defensa se puede recuperar el balón, pero alguien mete los tiros libres. Anota Lindra Weaver, primer tiro libre, 58-61. Mientras haya tiempo, hay partido. Ahí va con el segundo Lindra Weaver. Silencio en el José Angasca. No anota el segundo, rebote para Urbaniak. Lo tiene muy complicado el IDK Guipúzcoa. Balón para Daniele Brown. Defensa agresiva ahora de IDK Guipúzcoa. Vamos a ver. Balón para Stanacev. 10 segundos. 8, 7. Stanacev jugando. Vamos a ver. Y hay falta de Nystrom. Y la peor decisión posible del IDK Guipúzcoa. Justo cuando quedan 14 segundos. Vuelta. Y ahora sí que el IDK está obligado a hacer una falta personal muy rápida. Sí, hay que pararlo. Sacará Benvibre, vamos a ver qué hace Benvibre. Tiene que hacer falta IDK. Y hay falta de Brekića. Stanacev, que tendrá dos tiros libres. Había un desajuste, le pedían que hiciera falta al número 5 local, pero no ha sido así. Vamos a ver, dos tiros libres. Anota de primero Stanacev. Ahí va con el segundo. Anota también Stanacev. Y hay tiempo muerto en pista. 5 arriba. Y Benvibre, que está muy cerquita de llevarse esa primera victoria, León. Fíjate, tierras leonesas. Tendrá que buscar un triple rápido seguramente IDK Guipúzcoa en estos 10 segundos que restan y esperar a recuperar el balón lo más rápido posible o hacer una falta rápida, pero no queda mucho margen. Jugando Lara, vamos a ver, recibe Brekić. Brekić de 3, no anota. Se marcha, balón fuera. IDK, que perderá su primer partido. Benvibre, que logrará su primera victoria. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Y bueno, que habrá dos tiros libres para Benvibre en esa falta personal última de Lindra Weaver. Y serán tiros para Rakovic. Bueno, Lolo, ¿qué resumen podemos hacer del partido? Que está claro que ha habido dos partes, ¿no? Una para cada uno. Y pues bueno, es difícil, ¿no? De decir, ¿no? Un conjunto local que va con una dinámica muy positiva, con 4 victorias consecutivas, con 12 puntos de ventaja. Que haya tenido, ¿no? Un segundo tiempo como que hemos tenido. Sí, bueno, que en el último corto sí se ha atacado mejor, que han estado poco centradas, han jugado con muy poquitos espacios, se han complicado mucho la vida y la verdad es que Benvibre ha hecho un trabajo excelente, sabía muy bien a lo que querían jugar y cómo hacerlo y bueno, son justos ganadores de este partido. Bueno, pues enseguida estamos con protagonistas aquí en el José Angasca, en ese 58 IDK Guipúzcoa, 64 Embutidos Pajariel, Benvibre.
celebran las chicas de Membibre esa primera victoria. Y bueno, ya estamos ya, ya está nuestro compañero Xavi Larrañaga con entrenador visitante, con Javier García Álvarez. Xavi, supongo que estará muy contento. Bueno, Fran, antes de nada, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, os ha costado mucho conseguir la primera victoria, pero en Donosti a la quinta la habéis conseguido. Sí, la verdad es que habíamos perdido ahí bastantes partidos igualados, tres partidos igualados, y bueno, algún día tenía que tocar la fortuna. Hoy supimos sufrir en momentos que estuvimos como 10 abajo de más y volver luego al partido, y al final pues creo que nos merecimos llevar la victoria. En la primera parte quizá el Donosti Basket de Gaipuzko ha sido superior, pero en la segunda, gracias al tercer cuarto, le habéis dado la vuelta. Sí, yo creo que la clave fue el cambio a defensa zonal, que ya se les atragantó un poco en el tercer cuarto. Nos metimos en partido y luego pues al final supimos sufrir también y jugamos un poco inteligente sobre Dorstau de ahí cerca del aro y nos llevamos una victoria pues muy importante para nosotros. 50-57, estabais por delante, pero un parcial de 7-0 ha cambiado y ahí no sé, sí, cómo se aguanta eso. Bueno, en la Liga Día ya nada más que te despistes 30 segundos pues te pueden meter un parcial de 7-0 como pasó ahora mismo. Luego, bueno, pues subimos a volver al partido otra vez con unas canastas ahí de Quindon Turner que nos dieron pues el partido al final. Hoy los dos líderes han perdido, primero Perfumerías Avenida y Donosti Basket, tú has dicho, la igualdad de la Liga Día. Sí, sí, la Liga Día es una liga bastante igualada, todo el mundo puede perder con todo el mundo no puede ganar a todo el mundo y bueno, es lo que toca más o menos como el año pasado. Vale, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, contento sin duda, Francisco García Álvarez, que consigue su primera victoria. Y bueno, vemos a Xavi, que está hablando con Azu Muguruza, que supongo que Azu, pues bueno, ¿no? Lolo, viendo cómo va el partido, cómo iba el partido, es difícil, ¿no? Realmente recibir esa respuesta por parte de Membibre. Bueno, tenemos ya a Xavi con Azu Muguruza. Bueno, Azu, no ha podido ser. Además, Perfumerías también había perdido. Única ocasión para estar en el liderato de la liga. No ha podido ser. Sí, la verdad que creo que no hemos estado en ningún momento del partido lo suficientemente metidas o no hemos tenido la misma ilusión que ellas para ganar el partido, ¿no? Y eso al final pues se ha notado. Sara. Bueno, en la primera parte habéis estado bien, pero en la segunda, en el tercer cuarto, ese cambio a la zona os ha hecho bastante daño. Bueno, yo creo que ya para empezar hemos tenido una mala salida al partido, el equipo no ha salido concentrado y bueno, creo que hemos sido capaces de rehacernos a esa situación, pero bueno, después de avisarles y estar todo el rato diciéndoles que siguieran con la misma concentración, creo que en el tercer cuarto hemos vuelto a salir, no sé si poco tensionadas, no sé si la zona se nos ha atragantado y como no estás excesivamente concentrada, no hemos sido capaces de atacarla ni de meter canastas siquiera cuando estábamos solas debajo del aro. Y bueno, pues al final ellas han visto que podían ganar y lógicamente han ido por el partido y lo han ganado con más ilusión que nosotras. En el último cuarto parecía que con un parcial de 7-0 volvíais al partido empatando a 57, pero al final ellas han sido muy superiores. Sí, hemos cogido ahí varios contraataques después de varios robos de balón y bueno, sí que es verdad que podíamos haber vuelto a entrar en el partido y haberlo ganado, pero al final es verdad que con la quinta falta de tos pues nos ha sido complicado jugar esos minutos finales. Don Stander en los últimos minutos, además, poniendo un par de tapones en ataque, también nos ha dificultado esa labor. Sí, yo creo que bueno, nos ha costado mucho atacar debajo del aro porque ya bueno, ha puesto ahí mucha oposición y bueno, pues al final pues eso es lo que ha hecho ganar el partido. Muchísimas gracias y ánimo. Gracias. Bueno, pues palabras de Azu Muguruza y vemos ahora a Sara que no estaba con muchas ganas de bueno, sobre todo, ¿no? Xavi, después de este partido no estaba con muchas ganas de hablar, pero bueno, yo creo que ha cojado un gran partido en el día de hoy. Bueno, Sara, primera derrota de la temporada, una pena, ¿no? Sí, así no ha podido ser. Bueno, el equipo tenía una buena oportunidad para llegar al liderato porque Perfumerías también ha perdido.
y vosotros también contra Bembibre, que consigue la primera victoria de la temporada. Pues sí, no hemos podido parar a la 9 y tampoco hemos estado acertadas y pues eso, a por la siguiente, a por Movistar. En el plano personal, en ataque has estado bastante bien y en defensa también, ¿cómo te sientes? Pues bueno, poco a poco, ¿no? Al final vas cogiendo confianza, que es lo que necesito, y pues ya se está notando que voy cogiendo soltura y poco a poco para arriba. Vale, bueno, pues es que ricasco. Bueno, pues para... Palabras de Sara Iparraguirre, que se marcha sonriendo. No sé, Xavi, luego nos dirás a ver qué te ha dicho, porque mejor me lo dices fuera de audios. Bueno, Lolo, pues muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Ha sido un placer. Espero que otro día sea para poder contar una victoria. Y bueno, espero que hayas disfrutado. He estado muy a gusto, ha sido un partido muy interesante, con varios ajustes que a mí personalmente me han gustado y bueno, otra vez será. Bueno, pues dar las gracias también a nuestros técnicos, como siempre, a Aitor y a Xavi Oñeca, que han estado con nosotros un día más, echándonos un cable y que bueno, no hemos tenido la mejor en un primer tiempo con algunos problemas en Canal FEP, pero parece que se han resuelto en el segundo tiempo. Y hemos podido disfrutar, ¿no?, del espectáculo del baloncesto de aquí. Esta vez no ha podido ser la victoria, la quinta victoria consecutiva del IDK Guipúzcoa. Esta vez ha tocado derrota, primera derrota del conjunto de Azu Muguruza. Volveremos en dos semanas nuevamente aquí en Guipúzcoa Sport Televisión y en FEP TV para ofreceros el mejor baloncesto de la Liga Femenina en directo. Agur. Agur.